armé un sistema para poder registrar qué relación hay entre la materia, la masa, que es la cantidad de materia que la forma en la que medimos la cantidad de materia, la masa, y la la caída libre, el movimiento vertical. Hemos hecho hasta ahorita algunas actividades con, donde hemos observado el movimiento vertical y hemos tomado datos que podemos empezar a utilizar para medir. Puse una báscula de baño que usa la gente para medir su, dicen su peso, pero en física le decimos masa. Es una báscula algo antigua y es muy útil porque es de, funciona con resortes. Se parece al dinamómetro que ya les mostré en alguna ocasión anterior en su funcionamiento. Es un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? ¿Qué hace un dinamómetro? ¿Qué nos puede decir un dinamómetro? Tiene aquí la escala en unidades internacionales de kilogramos y tiene la escala en sistema inglés. 0 kilogramos, 5, 10, 15 kilogramos. Ok. Voy a dejar rayita cuatro pelotas diferentes cuyas masas ya se las vi en una clase anterior, en las imágenes. Esa masa la determinamos con balanzas, no con básculas ni con dinamómetros. ¿Qué diferencia habría de medir en medir una pelota con un dinamómetro o una báscula? Tengo aquí las cuatro pelotas que usamos, la pelota para jugar tenis de mesa, ping pong, aquí está. Bien. Ahí está una. La pelota para jugar squash, aquí está. Van dos. La pelota para jugar tenis, no la pongo ahí. Ay, sí, no, no se cayó. No te caigas. Y la pelota para jugar béisbol. Esa me la voy a tener que guardar porque es así. Esa sí se cae. Vamos a dejarlas caer, pero vamos a dejarlas caer en esta escala de cada de decímetros que puse sobre la pared y sobre el pizarrón. He montado una cámara, un teléfono celular, un proyector y vamos a ver qué sucede. Vamos a colocar la pelota, cada una de las pelotas sobre la báscula. Vamos a ver. ¿Se registra algo? ¿Está la pelota sobre la báscula? No. Pelota de ping pong. Pelota de squash. Y ahí. Se está moviendo, se quedó quieta. ¿Hubo algún cambio? No. Pelota de tenis. No, no sirve. Pelota de béisbol. A ver, ¿me dijiste bien? La he colocado con cuidado, tratando de que no se mueva más nada, de que no haya movimientos. ¿Qué sucede si en lugar de solamente colocarla, la dejo caer? Espero no darle la torre a mi teléfono. Por lo cual voy a tener cuidado a la hora de dejarlas caer. Voy a dejarlas caer inicialmente de 5, no, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5 decímetros de altura, aproximadamente. 3, 2, 1, pelota de ping-pong, tenis de mesa, 3, 2, 1. ¿Hubo algún cambio en el registro? La recojo, la pongo acá. Pelota de squash, o para squash. 3, 2, 1. ¿Observaron algo? Algunos sí, algunos no. Hay que ir a la oculista. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Va. Pelota para béisbol. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Voy a repetir ahora de 10 decímetros o un metro de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Primero, pelota de para jugar tenis de mesa. 3, 2, 1. Pelota para squash. 3, 2, 1. Pelota para tenis. 3, 2, 1. Pelota para béisbol. 3, 2, 1. Vamos a ver aquí finalmente a una altura de 2 metros. Le tengo que sumar aquí, más que no lo voy a pintar, sino pintaría yo la pantalla. 90, aquí es 1 metro. Aquí son 2 metros. Aquí está, aproximadamente a esta distancia de donde está parpadeando la imagen. ¿Es más que distancia? Otra vez. Son 16 centímetros y medio de donde está parpadeando la imagen. 16 y medio. Así voy a tener una buena referencia de la posición. Aquí está. Ahí parpadea. Aquí son 2 metros. Espero atinarme. 3, 2, 1. 2 metros, pelota de ping-pong. Pelota de squash. 3, 2, 1. Pelota de tenis. 3, 2, 1. Pelota de béisbol. Ay, mi pellejo, ¿no? Creo que esto no lo cubre la garantía. Experimentos de física con pelotas de béisbol en clase en la UAM. No sé que existe en la garantía de tener. 3, 2, 1. Hasta la más fina se me dio. ¿Qué es lo que estamos observando? De hecho, ¿qué sucede si yo pongo mi enclenque de humanidad sobre la báscula? ¿Cuánto marca? ¿Hacia dónde se movió? Es más, si yo, cuando yo me dejo caer sobre la báscula, se va mucho más allá de los 55. ¿Sí? Hay algo que modifica el valor aparente o el valor real, constante de la materia en esta escala. ¿Qué es ese algo? Vamos a hacer una serie de observaciones rápidas. Deben dejar esto de aquí. Ya no usaríamos la balanza. Voy a dejar la pelota de squash, de ping pong. ¿Qué le pasa a la pelota de ping pong? Nada. Nada.
¿Pasa tiempo? Nada, ahí sí. ¿Reposar? Está en reposo. Está en reposo. Ahora voy a poner la pelota de él. A lo mejor depende de la pelota. La pelota de squash. Está en reposo. La pelota de tenis. Está en reposo. La de béisbol no la pongo porque no cabe. Y cae. ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? También medimos la masa del yoyo, ¿recuerdan? Le di la masa del yoyo. Voy a dejar caer el yoyo, pero no en sentido vertical, sino lo voy a dejar caer como péndulo de una altura de 20 centímetros respecto a la canaleta, o sea, la posición de la pelota de ping pong. Tres, dos, uno. ¿Qué pasó? Se movió. ¿Vieron cuánto se movió? ¿Y qué tanto se movió? Vamos a repetirlo y ahora vamos a poner una escala. Ya aprovechando que tenemos todavía la escala de la vez pasada. Con eso es suficiente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pongamos 3 más, para que tengamos un minuto completo. Es más, aquí estaba, nada más que alguien escribió encima, aquí está otra, y aquí está otra, aquí está un metro completo, a partir de la posición de una... ¡Ah! Me estoy moviendo porque no debo mover. Igual ya no lo vamos a usar, ya no lo vamos a usar. Retirar para evitar accidentes. Ahí está. Bien. Y voy a mover también para que no nos perturbe tanto. Okay. Ahí está. Y así evitamos que ocurra algo desagradable. Como haciendo que se descomponga mi teléfono. Eso no nos cubre la garantía. Experimentos de física en la universidad no los cubre la garantía. Ok, ahí está la pelota. Posición original. Viene un yoyo de masa conocida. Ya saben cuánto. Y va a caer, solo que va a caer en forma de péndulo. 3, 2, 1. Oh, ya no salió. Cayó. Diría Ian Malcolm, el personaje de Parque Jurásico. Todo es un caos. 3, 2, 1. Bueno, casi. Hagamos un tercer intento. Mientras las pelotas nos alcancen. Buenas noches. Gracias. Incluso ya tengo aquí otra. Sí, vaya. 3, 2, 1. Ahora sí. Se siguió.